ver, miren esto. La mano a la carpita porque estábamos comiendo allá y resulta que picó ni nos cuenta, ¿no? La carpita trajo toda la línea para la costa y con la caña lo pude sacar, así que sacar la caña. La caña está ahí. No parecía a la de Canal 9. Bueno, gente, mire la carpita esta chiquitita. Debe tener un kilo más o menos esto. Es chiquita. A ver. Muy bien. La vieja del agua también. Ahí de todo. Muy bien. Vamos con todo. Ahí está, ahora. Bueno. Un poquito más grande que la que saqué yo, ¿viste, Ale? Esta. Sí. Y el enriedo está haciendo. Loco. Mira, gente, la segunda carpa un poco más grande que la que salió hoy. Pero muy bien. Fijaos, vamos a la evolución. Fijaos, gente, seguimos.
por la duda voy a prender. Gente, otra carpita, estaba levantando para irme. Otra carpita. Mire qué carpita, ¿eh? Esa. Otra carpita. Otra carpita, mire lo que es la carpita. Es bastante grande, está más grande todavía desde que lo saqué, mira. Mira. Esa. Otra carpita. Muy bien. Justo estábamos acá con Ale diciendo, bueno, ya levantamos todo y nos vamos. Y empezamos a desarmar de allá para acá y apareció otra carpita. Se ve que en algún momento picó y no, como estábamos lejos, no la vimos. Muy bien. Muy bien, muy bien. No, no, era largo, ya está. La mostramos de acá nomás. ¡Upa! Miren, gente. Otra carpita. Justo, desarmando. Muy bien. La última del día. Vamos a hacerle un jump. Con la tuya, hombre. No, bueno. Está enojada, ¿eh? Enojada, está enojada. Está enojada, está enojada. Este chico es re bueno. Y me dijo, ¿puedo tirar al lado de él? Y digo, dale, no creo que te haga nada. ¿Se quedó? Ah, bueno. ¿Quién te dijo? Yo le dije. ¿Qué dijo ese? ¿Cómo dijo? Añejado. Yo le dije, nada, no pasa. Falta que se pueda sacar ahora. Sí. Y encima el croto va. Ahí está por preguntar, el croto encima le está por abrir a la gente y van a empezar a tirar, va a tener que tirar así. Y van a tener que tirar. Se cruzó con la tuya, mirá. Ahí va a ver la tuya, mirá. Se cruzó con la tuya. Mira que se llevó lindo. Mirá. Tiene pinta de coso la tuya. De vieja el agua. Ah, no, no. No, no, el otro día me hizo lo mismo, yo pensaba que era una carpa y una vieja de agua. Carpa de vieja de agua. Y es por ahí, boludo. No se cruzó con la tuya, no. No, pero la carpa la llevo para allá. La carpa lo que venga, papá. A ver. No quiero hacerte sacar la mano del bolsillo, boludo. Disculpame, ¿eh? Después te quieres llevar la carpa. ¡Asa! Le vamos a hacer. Bájalo, bájalo. A ver si no se suelta todavía esta. Vamos. Sí. Encima hasta que yo prendo la cámara. ¿Sabes los que perdí así hasta que prendo la cámara? Tío. Uy, que se me caigo. Ahí está, mira. Ahí se le vio la colita. Bueno, vamos, fíjate vos ahí, que encaró para tú. Está bravo, che, no se quiere cansar, mira. Mira.
Guarda, guarda que por ahí salta, se suelta y le pega en la cara a la nena. Llega a saltar, soltar y le salta el coso y le pega en la cara. No veo, Germán, yo. No, no qué. ¿No quiere? Esa. Sí, no, sí, bueno. No te digo que no se quiere cansar. Sí. Ahí anda cerca, ¿eh? Y que va, tenemos de vuelco, pues ahí está, vamos. Ese copero, gracias, el copero. Gracias. Andesita. ¿Podés? No, vos te llevaste por delante la caña, no tengo problema. Espérate. Así me saca una fotito y la vamos a pesar también, si querés, viste. No quiero que te ofenda tampoco, jamás. No, no, ahí está el chico, no, ¿cómo lo sacas? Espera por acá. Eso. A ver, otra de estas. ¡Ah! ¡Soltoche! Sí. ¡Ah! Sí, soltó. ¡Ah, no, no! Creo que sí, qué sé yo. Parecía que venía. No sé. Parece que se mete en la piedra. No, ahí está. Se mete en la piedra y le larga. Ahora viene. Sí, pasa que está cruzándose las cañas, ¿no? Ese gran problema. Ahora pasó por acá. Arriba. Abajo o arriba. Ah, sí. Ahí está, acá. Acá nomás. Bájalo. Ve que está ahí nomás, o si no le va a caer encima. Sabe que está buscando la pared. Ah, mirá el lindo carpa también. ¿Se había ido la otra? Sí. ¿El medio mundo? Sí. Guarda la cara, que por ahí suelte y se pega. Por un camino. Bájale, por aquí. No veo nada yo. Ya. Vamos, todavía a la segunda carpita. Vamos. Levanté un cachito más. Ahí, dale, ahí está. Muy bien. Menos mal que tengo mi copero personal. Muy bien. Yo pensé que le había pegado con la caña. Cuidado, no te quiero lastimar. Que vos sos... Bueno, la segunda carpita. Ahora la vamos a pesar también, a ver cuánto pesa. A ver. Despacito, tranquilito.
Si está, está. Si no está, no está. Vamos. ¡Ah! Bueno, nada, porque vos no sos mi amigo. Ah, viste el tipo caliente, ¿vale? Me parece que pasó, ¿no? Quietita la concha. Vale. Viene, viene, está encima tuyo. Ahí está, ahí está, ahí se te fue. Ahí vuelve. Ayer ni la veo, loco. Vos tampoco, ¿no? Pasa que cuando te ve, cagaste. Ahí está, ahí está. ¿Entró? Ajá. Bájalo, bájalo para que le dé lugar para que entre, Germán. No se quiere disparar al revés, pasa que ve de ahí. Ahí viene. ¡Uah! Lo más acá, ¿no? Ahí está. ¡Esa! Vamos todavía. La tercera de la mañana. Vamos todavía. ¿Está bien, Germancito? Para. Si vos la tenés un cachito ahí. Sí. Un cachito nomás. Para. Así no. No se tira al suelo. No se golpea. Esta no tiene tres. ¿La querés? No. Bueno, la tercera, gente de la mañana. Otra carpeta. Aguantó un cachito. Ya está cansada. Ya habrá tirado mucho. Aguanta. Ahí está. Encuentra el espacio. Así no rompe. Epa. Vamos abajo. Un poquito más abajo. Ay, uy, uy. Ay, no, ningún chiquita, Mirá, mirá lo que es. ¡Uah! No es chiquita. Linda, mira. Linda, ¿no? Linda, pero. Bueno, estamos con un pescador acá en la isla Santiago. ¿Cuál es tu nombre? Rodrigo. ¿Y contale a la gente con qué sacaste? Con harinado fafafa. Muy bien. Espectacular el harinado. Linda carpita, hermosa. Gracias, Dale. Bueno. A ver, Germancito, acá tiene algo, le vamos a ayudar. Muy bien. Vamos, Germancito. Acá no más. ¡Esa! Vamos, Germancito. No, no se dice para YouTube. Vamos.
¿Ya vos querés cruzar para allá? Vamos, Germán, vamos. ¿Eso que tiene? Está tan cansada, ¿eh? Venimos a caminar un poquito para... No, mucho que se va. Grandecita, ¿eh? Mirá, mirá. Pará. Ahora sí, chiquito. ¡Buah! Grandecita, loco. ¡Ah! Es un chiquito. Vamos, hermanito. Bueno, ahora. Bueno, gente, acá Rodrigo está trayendo otra carpa. Y linda carpa también esta, ¿eh? Mira. ¡Opa! Muy bien. Y acá estamos colaborando, ¿eh? Bueno, acá el amigo Germancito. Otra carpa. Gente, hay un viento bárbaro, pero una barbaridad de viento. Mire cómo me dejó el viento. Tira, ya estoy pelado, pero... Muy bien, linda carpache. Esa. Está pesada esa, ¿eh? Está pesadita esta, che. Justo solté el anzuelo, casi me lo enganché. Mirá. Muy linda carpache. Tomá. Opa. Acá Rodrigo, otra carpa. Recién terminó de sacar una. Está sacando otra, gente. No terminó de... Carnada otra caña, ahí viene otra. Esta más chiquita, debe tener 3 kilitos más o menos. Sí. Bueno, linda carpa. Bien. Rodrigo, mirá, ahí tiene una caña acá en la mano, ahí tiene otra en el suelo que no terminó en carnar recién. Muy bien. Adinado papá. Ahí está, ¿viste? Para que aprenda la gente. Cruzó con esto, che. Ve que se soltó ya. ¿Se soltó? Creo que sí. Y pasa que cuando empieza, que cruza para un lado, que cruza para el otro. Ah, no, ahí está. Ahí nomás no lo levantes mucho del copo. Sí, hay que sacarla primero. Está cuando la saca del agua. Sí, pero yo confío en tu... No es mi experiencia. El pescado. Rompe la boca o algo, chao, fuiste. Está cruzada con aquella también. Está cruzada con esta. Sí, más no puedo. Uy, bueno, pero hay que levantarlo. ¿Podés? ¿O querés agarrarme la... ¿O querés agarrar la caña vos? No, tenela. Arrímale un poquito más. Vos tenés que mover, porque yo si muevo mucho va a romper boca. ¿Podés o no? Ahí está. ¿Listo? Pero el pedazo de carpón terrible, mira. ¿Podés subirla? Concha de la... Que estoy filmando. ¿Podés o no podés? Ahí está. Bueno. Muy bien. Con los alambres, ¿la viste? Y sí. Terrible, ¿cuánto pesa? Ahora vamos a pesar. Bueno, a ver, Sergio, a ver, vamos a ver cuánto pesa. Dale. 8 kilos clavados, Sergio. Mirá la manito de Sergio. La mano. Está trayendo Sergio algo. Vamos Sergio. A ver, fíjate si no se cruzó de vuelta por acá, Sergio. A ver, no.
¿Eh? No, trae. Y por ahí está nadando para acá. Trae. Vos no paré. No, que va a aflojar. Mirá la caña como se dobla. Sí, lo tengo que mandar a revisar. Mirá la de Benicio como se dobla, mirá. Sí, está. Mirá la cañita, mirá. Ahí se va a cruzar con la mía. Ahí se está cruzando. No la afloje, vos no la afloje, pará. Yo te digo por dónde está. Pará. Cruzá para acá, vení para acá. Para acá. Acá. Pará, ¿eh? ¿La estás trayendo? Sí. Muy bien. Ay. ¿A dónde se enganchó esta mierda? Ahí está. Se había enganchado abajo. ¿Dónde está? Ahí está, mira. Pará. Aguanta, ¿eh? Vamos, Sergio. Despacito. Acercala, despacito, ¿eh? Vamos, Sergio. Despacito. Sí. Vamos, Sergio. No la veo ahora. No. Vos venite más acá. Atrás mío venite. Atrás tuyo estoy. Bueno, vení, o sea, enrollá la caña. Achicá la caña vos. Porque está lejos, no la puedo ni siquiera agarrar. Ahí. O sea, enrollá la caña vos. Pará. Achicá la caña. Vos agarrá la caña más acá, Sergio. Ahí. Eso. Ahí está. Listo. Empecé a enrollar. Ay. Se enganchó acá abajo. Ahí está. Ahí está Sergio, qué grande, Sergio. Grande. Ah, no, porque muy grande, muy pesada, no la soporta la caña. Es terrible que me está haciendo. La fuerza, ¿no? No, lo tengo que mandar a arreglar porque está engranado, no sé qué le pasa. Se engranó. Pero despacito lo pillo más. Muy bien, Luis. No, bien vos. No, pero el equipo bien. Acá. Che, con tu coso, ¿eh? ¿Viste? Con tu harinado. ¿Anda o no anda? Muy bien. Muy bien. Hoy cumpleaños todo, che. Hoy si viviera cumpleaños mi viejo. ¿Tu mamá? Mi viejo, si viviera. Ah. 24. ¿Cuánto? No, digo el 24 de octubre. Ah, ¿cuántos años tú? Y del 28 era el océano. Estamos en el 22. 94. Oh, mira. 94. Grande. Claro. Si viviera. Agarrame la caña esta. Esta. ¿La saco? Sí, para allá. Ay, que se me va. Sacala, ponle para allá para que no me deje mover. Ahí donde estaba esta, ponle. Dale. Ah, se cruzó con tu línea, me parece. Se cruzó con tu línea, mirá. La tuya se cruzó, mirá. Sí, se cruzó con tu línea. Mirá. Ah, la llevó la carpa. Claro, la carpa la llevó. La llevó la carpa. Con las dos cañas se cruzaron, mirá. Las dos líneas. Ah, mirá. Cortó, mirá. La carpa se la trajo no, por acá. Ah, la carpa. Lo cortó, boludo. Oh. Mirá, cortó la tanza. Del peso, mirá. Le cortó la tanza. Claro, el peso. La carpa se la llevó por allá. Claro, sí. Mirá, boludo, cortó la tanza. Terrible. Se la llevó la carpa la misma.
Y Roberto estaba diciendo la tremenda. Sí, sí. Qué lástima. Mirá, te había sacado el cupo para traerlo más para acá. Sí, cagado, boludo. No, ya está. ¿La llegaste a ver? Sí, la alcancé a ver.